En Perú, las acciones de Washington continúan generando polémica. Medios revelan que antes de la destitución de Pedro Castillo se reunieron el ministro de Defensa del País Andino y la embajadora de la Nación Norteamericana. Al asumir el cargo, la ahora presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, agradeció el respaldo de Estados Unidos. Una vez más, Washington muestra su presencia en los asuntos internos de países latinoamericanos. Vamos a analizar. Este caso en concreto, pero también otros anteriores con nuestra compañera Carla González. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Aliana? Sí, bueno, estamos viendo varias denuncias ya de esta injerencia por parte de Estados Unidos en los asuntos, específicamente en Perú. Comenzamos ahí porque fue la reunión de el ministro de Defensa con esta embajadora Lisa Kena eh, el día antes de que lo detengan al presidente ahora destituido Pedro Castillo. También eh, la misma presidenta interina Dina Boluarte se reunió con la embajadora el 13 de diciembre y también ella tuvo una conversación por teléfono con Anthony Blinken donde ambos eh, le hablaban de este apoyo de Estados Unidos hacia la estabilización de la situación en, en Perú y que Estados Unidos daría el apoyo para todas las medidas que ella tome para controlar la situación. Recordemos las protestas que continúan en, en Lima también. Y si vemos el, eh, la reacción que ha tenido por parte de Pedro Castillo, dijo desde la prisión que esta visita no era gratis que eh, no es nada a favor del país y que ella, la embajadora de Estados Unidos, había dado la orden de sacar las tropas a las calles. Y dejaba otro dato muy interesante, que era que esta reunión daba el camino libre para las explotaciones mineras y que en ningún medio de comunicación de Perú se vería esto reflejado. Hay que decir Carla que no es la primera vez que la mano de la Casa Blanca se intromete en asuntos latinoamericanos. No tendríamos que tener todo el noticiero solamente uh -huh. para explicar Así cada es. uno de los casos. Pero veamos uno de los más importantes que fue en el 2019 en Bolivia, porque ahí con el golpe de estado contra Evo Morales, Estados Unidos reconoce a Yanín Áñez y no solamente la reconoce, pide su liberación. Luego cuando fue detenida, recordemos la eh, trágica situación allá también con muertos durante las protestas en contra de este golpe de estado. Y seguimos, la lista es larga. Uh -huh. Vamos al 2019, también en Venezuela. Intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro. ¿Qué hace Estados Unidos? Reconoce automáticamente a Juan Guaidó como presidente eh, interino. Él se autoproclamó presidente. Y no solo eso, le da acceso a las cuentas oficiales de eh, Venezuela en el exterior. También a CITGO, por ejemplo. Y eh, recordemos que esa persona, Juan Guaidó, tiene 25 causas eh, encima. Entre usurpación de funciones, traición a la patria, rebelión, corrupción larga lista, sin duda y pasamos a otro país en Ecuador en el 2010 el intento de golpe de estado que denunció el presidente en ese entonces Rafael Correa que también según varios análisis y reportes estaba eh, había sido llevado a, a cabo con el apoyo de muchos grupos políticos opositores y en ese momento la eh, Estados Unidos y en ese caso específico la National Endowment for Democracy la Fundación Nacional para la Democracia había dado hasta un millón de dólares en eh, apoyo para financiación de programas para eh, más que nada grupos opositores eh, políticos en Ecuador. Y si seguimos a otros países y ya un poco más serio el tema, el plan Cóndor y uh -huh. esta represión y asesinatos apoyados por Estados Unidos entre 1975 hasta 1989, eh, más que nada en los países más afectados como Argentina y Chile, que vieron una fuerte represión y eso también fue apoyado por Estados Unidos, como vemos, un intento más de quizás no querer perder esa hegemonía que la está perdiendo cada vez más Estados Unidos, no solamente por el tema militar, sino también ahora político. Sí, así es, llueve sobre mojado, Carla, vamos a profundizar, tenemos preparado al analista internacional Rolando Dromundo, vamos a verla acá a continuación, Rolando, muy buenas, gracias por estar con nosotros. Hablaba, Carla, de posibles intereses mineros de Estados Unidos en Perú, ¿qué busca exactamente la Casa Blanca al apoyar a Dina Moluarte como presidenta? de esta nación sudamericana. Bueno, bueno en primer lugar hay, hay que entender que finalmente se trata de, las, de cómo, cómo funcionan las alianzas, ¿no? Políticas y geopolíticas. Para Estados Unidos, desde su punto de vista, han perdido el control de lo que es América Latina, ya no tienen, digamos, gobiernos que sin chistar hacia lo que quería Washington en automático y en este sentido, pues bueno, nunca han visto con buenos ojos el hecho de que haya un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, más allá de las condiciones en las que salió Pedro Castillo, digo aquí se trata más bien de que se está eh, están reconociendo un a, a un a un nuevo gobierno que evidentemente ya, ya ha hecho acuerdos y se está se, se, se está alineando de una manera diferente de la línea política que con la que prendía, eh, pretendía conducir el país Pedro Castillo. No, entonces esto pues importante Estados Unidos pues sí va por supuesto, a, a dar preferencia a los regímenes que son, digamos, que les son cercanos, que van a seguir su, su línea política y que, por supuesto, más allá de cómo salga nosotros, o sea, entonces, pues sí, no, no va a tener la misma facilidad para acordarse. ¿no? Acá, este, cuánto estuvo o no la mano de Washington en los sucesos, pues es algo que se estará viendo más adelante, pero sí, sí obviamente, ellos van a preferir, eh, eh, digamos, un régimen que no siga la línea de Pedro Castillo. ¿no?